Sí, está. Tenemos seis estudios de caso, cuatro están listos también, van a estar en sus documentos. Y con seis tipos de crisis, varios tipos de avance del sistema o madurez del sistema mismo. A cada nivel de cada país e instituto a lo largo del seminario. Gracias, Rodolfo. Que mencionó Francesca. Ante emergencias. En temas, mecanismos o procesos de protección social que son particularmente importantes. Luego, protección civil, por ejemplo, pero también. Emergencias, ¿no? Un gobierno en la cual por ejemplo un programa de asistencia humanitaria para
espera que en algún momento pueda ser o bien replicada que esto dependerá del tipo y la magnitud del y que no está en las bases de datos existentes. En el tipo externo o datos de beneficiarios. A la población B se llega a un de los incluidos o con la estrategia de tipo respaldo utilizando los registros sociales. Y a la población C se llega con una expansión horizontal, pero ya sin contar con bases de datos. De datos, ¿sí? Brevemente regional, y ahora pasamos a unos principales hallazgos de el estudio hasta ahora, y por supuesto que seguiremos incorporando más hallazgos. Los sistemas de protección social a emergencias. De pobreza. O sea, lo han cumplido y lo iremos viendo en estos dos días. También ha habido una limitada. O con algunas adaptaciones. Otro aspecto importante destacar es que la madurez del sistema hay muchas oportunidades, los sistemas otorgan varias oportunidades, los sistemas de protección social tienen diferentes estrategias de focalización, por supuesto,
social tienen algunos más y otros menos a la parte de respuesta. Hallazgo es que la mayoría de las respuesta. Lo mismo ocurre con los programas de alimentación. Es menor. Seguridad social en respuesta a emergencias, pero es menor dada la figura, ¿no? En cuanto al tipo
bonos de alquiler, alimentación.